¿Qué tal, señores? Muy buenos días o buenas tardes. No importa la hora en la que sintonice este espacio, aquí estamos listos y dispuestos a compartir esta jornada. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor acompañarles. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, los que sintonizan este programa a través de Televisión Dominicana, en los Estados Unidos, en Canadá, y en algunas de las islas del Caribe, gracias por estar en sintonía. Ayer conversábamos con una candidata que venía precisamente desde Estados Unidos y conocíamos un poco de lo que ocurre, y nosotros tenemos siempre que agradecer a esa comunidad dominicana que trabaja duro para poder cumplir sus sueños, para ayudar a sus parientes, convirtiéndose en uno de los grupos migratorios que más dinero mandan a sus países de origen. Gracias por ese gesto, aquí estamos para acompañarles hoy. Un día en el que República Dominicana tiene atención por el tema climático, atención a los reportes climáticos. Ayer una tremenda lluvia, y en este país que crece tanto económicamente y que nos dice que se ha convertido en todas las metrópolis, hasta la, que son de desarrollo, en países de desarrollo, sin embargo, cuando llega la lluvia, desnuda la miseria. Nada desnuda la miseria más de forma colectiva que las lluvias, porque póngase ustedes a imaginar lo que significa para una familia que su casa se llene de agua. Imagínense ustedes lo que significan barrios enteros anegados de agua. Ayer fue un día difícil para muchísimos dominicanos. Un abrazo para todos y ojalá nos encaminemos a un país de mayor justicia donde ese tipo de temas sean superados. Ahora, en estos días que nos dicen tantas cosas lindas al oído. Miren, yo leí una crónica anoche y quiero referírsela, porque esa crónica relata cómo fue el descubrimiento y cuál fue la reacción del joven, que creo que tiene menos de 24 años, que está acusado de haber entrado, haber hackeado las cuentas de la Dirección de Compras y Contrataciones. La Dirección de Compras y Contrataciones es una entidad pública que tiene unas funciones delicadas, que trabaja con proyectos y presupuestos, y muchos de esos trabajos están a través de las redes. Los que se inscriben, los que van a ver cómo se está vendiendo, los que quieren comprar, ofertar, mirar, saber. Es uno de los de las instituciones públicas que tienen más información útil, porque tener información cualquiera tiene en las redes. Yo entro a algunas instituciones que te ponen ahí miles de documentos, que son documentos que yo entro por otra parte y yo lo encuentro en cualquier buscador. Pero esta es información sobre procesos de compras. Y entonces decía, le pusieron ahí como un oso, una cosa. Usted no va a recuperar su cuenta jamás. Y ese tipo de cosas locas que solamente alguien que no está pensando bien puede pensar que se va a alzar con el control de una cuenta del Estado Dominicano y que no va a pasar nada. Porque usted ve al Estado así, usted lo ve de lejos, pero hay gente más profesionales que usted. El Estado tiene los recursos y si no los tiene, los busca dentro y fuera del país para descubrir cualquier tipo de fraude en materia tecnológica. Pero la razón por la que quiero contarles esto es que el joven que fue apresado es un muchacho de 20 y pico de años. Es la edad que tiene, por ejemplo, mi hijo. Yo cuando veo muchachos jóvenes que están delinquiendo, que tienen 23, 24 años, siempre pienso en el hijo mío, porque digo, como madre, tú dices, tú quieres lo mejor y tú piensas, es alguien que todavía te consulta para sus decisiones relevantes. Lo mismo pasa a aquellas personas que tuvieron un papá mayor, por ejemplo, que yo veo un viejo en la calle arrastrando una cosa y yo digo, Dios, ¿entiendes? O sea, qué pena. Y uno piensa en los viejos de uno. Esa es la manera de empatía, de uno poder ponerse en el lugar de los demás. Entonces, este joven niega, o sea, él dice que no fue él que entró, pero entraron de su computadora. Y yo vi que el padre se desmayó. El padre se desmayó en los pasillos del Palacio de Justicia, la madre llorando, el padre decía a los medios, miren, si mi hijo fuera un delincuente, yo no estuviera aquí. Mi hijo no es un delincuente, llorando, me conmovió. Y la madre, que dice, mi hijo no es de nada, mi hijo estudió informática, pero mi hijo no es de nada, y es una tragedia para la familia. El muchacho ahora lo mandaron a la cárcel de Najayo por 3 meses para comenzar, y está acusado de 1000 diabluras por las implicaciones que tiene eso. ¿Qué explicación ellos dan? Dice, bueno,
Eso fue que alguien entró en su computadora, hackearon la computadora de él para al mismo tiempo hackear la de compras y contrataciones. Poco verosímil ese ejemplo, poco creíble. Claro que el Ministerio Público y los instrumentos que tenemos nosotros para documentar cómo pasan las cosas puede perfectamente no dar como última versión la de que fue el mismo joven que lo hizo. Eso para uno en un sentido de justicia vale la pena, porque los 3 meses son precisamente para que exista una investigación, y si ellos están, y el joven dice estar seguro, pero al final eso se va a demostrar. Ahora, yo quiero decirle a los chicos jóvenes, hay muchos chicos jóvenes que piensan que haciendo eso no están cometiendo un delito. Piensan que si entran en una computadora y engatusan a alguien, engañan a alguien, exponen a alguien, joden la vida de alguien, ellos piensan que eso es un sinónimo de audacia, o sea, audacia tecnológica. O sea, ay, yo soy muy audaz. Yo puedo, te demuestro lo que yo puedo hacer aquí. Mira lo que yo puedo hacer. Pero ellos no se están percatando, porque hemos asociado durante toda nuestra vida, hemos asociado la delincuencia. Usted le pone una pistola en la cabeza a una gente, usted les roba a una gente, usted utiliza la violencia física. Incluso hay estafadores que no se sienten estafadores. El Muelú, por ejemplo, era uno de esos. Él decía, no, mi arte es darle muela a las mujeres. Chaquiti, 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 chaquiti. La mujer caía, y eran delitos muy difíciles, porque usted, cuando lo estafan, usted da lo suyo. O sea, si alguien viene y me convence, entonces ya ese delito baja de categoría. Hay mucha gente dando muela y engañando gente. Es diferente que si alguien pone una pistola con acto de violencia, obliga a la persona. Entonces, muchos jóvenes sienten hoy que no están cometiendo delitos, que es un gesto de mostrar sus capacidades, y que detrás del teclado se puede todo. Usted detrás del teclado, o sea, es como la gente que entra a las redes. Hay gente que entra a las redes sociales que, en vez de irse al baño, coge para las redes. Mundo para decir, insultar. Hay gente que te insulta, gente incluso de carácter público, que te dice mil diabluras en una cuenta, y cuando te ve en un supermercado, te ve en la calle, se encuentra contigo alto, te dice, hola, ¿y cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Y? O sea, así, ahí somos amiguitos. Pero usted estaba insultando, pero no siente, porque no hace un vínculo en que sus palabras, sus escritos, sus acciones tienen una repercusión, por ejemplo, en la salud mental de los otros, en la tranquilidad, en el honor, en el respeto. O sea, si usted respeta a una gente, tiene que respetarla por detrás y por delante. Había un filósofo francés que decía, nadie dice por delante lo que generalmente habla por detrás. Pero la gente considera a veces que las redes es un por detrás, pero no, eso es por delante también. Lo que pasa es que el otro no está, y siempre es más cómodo. Usted, cuando está solo, usted es maleón. Usted se come la gente, usted insulta, usted... Entonces, tener esa precaución. Y en materia de delitos, a mí me apena muchísimo. Habría que ver realmente el argumento que ellos tienen. Pero de que fue de esa computadora, entonces, fue de esa computadora, pero fue que entraron. Habría que ver, porque eso tiene que tener un objeto. Los delincuentes, o aquellos que hacen un acto, que cometen un acto para cometer un acto, tienen un propósito. Entonces, deliberado. Y dice, yo, para no dejar huellas. Pero eso tiene otras implicaciones. Quizás vale la pena investigarlo, pero sí quiero alertarle a los jóvenes. Yo conocí a un muchacho, que él es un joven que trabaja, tiene muchas habilidades informáticas. Él se graduó en ingeniería de informática, pero no ha conseguido como un trabajo bien. Y se puso a trabajar en esos centros de llamadas y centros para esto. Y él me hizo una historia hace ya casi un año. Me dijo, Edith, a mí me llamaron de un centro. Yo fui a ese centro, pero en ese centro se dedicaban a llamar personas. Primero le hablaban suave, y después te iban diciendo, y tú tenías que asustarlo, que intimidarlo, que chantajearlo. Y era para robarle dinero a personas mayores que están en Estados Unidos. El muchacho hablaba inglés. Y él me dijo, mira, yo estuve ahí y yo me salí. Yo no sabía que eso existía. Yo estuve ahí y yo me salí. ¿Qué pasó? Ahora mismo hay un expediente que involucra a un grupo de jóvenes dominicanos que se dedicaron a, por teléfono, extorsionar a personas adultas en Estados Unidos. Nunca tendrán visa. Olvídense de eso de entrada, que a ustedes les importa mucho. Nunca tendrán visa.
y no se vayan por la vuelta por México si quieren la libertad, que si lo apresan allá tienen cargos federales. Tienen cargos federales. Estafaron a personas mayores de Estados Unidos a las que sometían a un gran terror. Están presos una parte. Yo vi también el revuelo, los padres, las cosas. ¿Por qué? Porque vas, te sientas en un centro a obedecer órdenes. ¿Qué hizo ese joven con el que yo hablé? Que yo no sabía, todavía no estaba claro el delito, todavía no se había hablado de esto. Ese joven me dijo, yo me fui. Y me comenzó a hacer anécdotas de ese mundo. En ese mundo, me dijo, en una oportunidad, un amigo suyo le contó que en un centro de eso, de hacer llamadas y fuñendas que hay, encontró que entró alguien vestido de policía repartiendo cocaína entre sus compañeros. Y él que dice, yo me cuidé de no cuestionar porque no sabía si era peligroso, había un ambiente comodoso. Y dejó eso. Entonces yo vi en México, porque siempre leo la prensa mexicana, que estos centros, a veces hay centros así, que se utilizan para estafar, para engañar, pero que son, por ejemplo, el narcotráfico los utiliza, los pone como sistemas de lavado de activos y utiliza personas jóvenes. Mataron a 7 jóvenes juntos que querían irse. Cuando vieron que el de la delincuencia era tanto, decidieron renunciar. Y esos jóvenes desaparecieron, después los encontraron. Eso fue en México. Nosotros no estamos en esos niveles, pero sí hay que hablar con nuestros jóvenes, los padres que tengan hijos, que estén en el área tecnológica, porque esa idea de ser más audaz, engañar y todo, si se entran a trabajar a estos centros, tienen que verificar que sea íntegro, que sea honesto. Muchos de estos muchachos que están hoy con problemas en Discovery, en no sé cuántas operaciones que hay aquí, entraron pensando que si yo estoy trabajando, porque otro me está mandando y me dice que llame a fulano y le diga que usted, su hijo se está muriendo, si usted no da $80,000, porque usted habla bien inglés. Y usted piensa que eso está bien. Y usted sabe que está trabajando para alguien. Y usted dice, no, pero lo único que yo estoy haciendo es hablando, yo no estoy poniendo una pistola, está cometiendo un delito. Entonces hay que trabajar para que esa brecha entre la tecnología y la falta de consecuencia se estreche. Pero ¿sabe lo que más le va a aclarar ese punto a la gente? Que se sepa que esas cosas ocurren. Y ese joven, yo no sé si él entró, el Ministerio Público dice que sí a la cuenta de compras y contrataciones. Él era empleado de compras y contrataciones precisamente en el área tecnológica. Probablemente lo votaron, estaba incómodo, pero es un muchacho de 24 años, quizás no calcula que van a llegar ante ti en el momento que lleguen. Ojalá y resulte que fue que le usaron su computadora. Eso lo van a investigar ahora, supongo, porque eso es el argumento que están dando. Y a todos los que vayan a esos centros, tengan mucha cautela. Como tercer punto en esta conversación sobre tecnología, yo estuve conversando con un funcionario judicial de acá, de República Dominicana. A veces he conversado con funcionarios judiciales, era una de las áreas que cubría. Yo recuerdo haber hablado una vez con un juez y le pregunté, magistrado, ¿cuál es el caso que personalmente juzgarlo le afectó más? Y me dijo, Edith, el día que juzgué a un delivery que mató a la muchacha del condominio que él cuidaba. Y me contó la historia, me mostró la foto, porque esa muchacha murió preguntándole, ¿por qué tú me haces esto? Entonces, y me dijo, le di 30 años, porque no se le podía dar 60, porque no había más en el Código Penal. Entonces le pregunté a un funcionario judicial, no hace mucho, lo mismo, así si estás hablando, el caso que más le ha conmocionado o le ha llamado la atención, me dijo, el de una chica que en República Dominicana tiene su vida derrotada, su vida destruida, por un ciudadano que es de un país del Cono Sur, que ella salió de su casa teniendo 15 años con él, él la enamoró por esas aplicaciones, ella se escapó de su casa, él le hizo fotografías en todas las formas posibles, documentó todo, y hoy en día la tiene al coger la loma, y está en todos los medios, la saca, cae una página, tumba, otra viene. Y el Ministerio Público de República Dominicana, con apoyo de agencias internacionales, está tras la búsqueda de este hombre, que ha dañado muchas vidas en muchos lugares. Entonces hay que hablar con nuestras niñas, hay que hablar con nuestros jóvenes, hay que hablar de lo que significa este tipo de delito a través de nuestras comunicaciones. Yo no paso una semana o dos sin que lea un caso
y decirle a los estafadores, que hay muchos ahora, que te amenazan por WhatsApp, que te amenazan de forma directa. Cada rato están los casos. Ayer me mandaban las fotografías de dos sujetos que por vía telefónica se comunicaron con una mujer. Uno de ellos decía, se hacía pasar por abogado, pero yo tengo la información de que efectivamente es abogado. Y le cogieron un dinero para sacar al esposo que estaba preso. Cuento viene, cuento va, le engañaron más de 1 millón de pesos. Cuando ellos fueron, lo agarraron. Dos salta para atrás, estafadores. Entonces, hay mucha gente que quiere vivir del otro, engañar a los otros. Las estafas, los engaños, es así desde que el mundo es mundo. Hay gente que parece no tener conciencia porque cómo tú duermes después de tú destruir la vida de una gente, pero hay gente antisociales. Nosotros tenemos que tener cautela. Finalmente, decirle a los ciudadanos de este país, yo puse en un buscador, pueden hacerlo en sus celulares, llamadas desde África y desde la India a nuestro país. Ustedes ponen así, ¿qué le va a salir? Le va a salir que hay una fiebre de llamadas desde África, desde países africanos y desde la India, en España, en Ecuador, en Argentina, en México. Yo tengo el testimonio y la documentación de que ese tipo de llamadas se están produciendo por estos días en República Dominicana. Si usted recibe una llamada en su WhatsApp de Senegal, de la India, de un país de esos, ¿qué hace usted contestando y metiéndose en reperpero hablando con gente ahí? ¿Usted tiene familia ahí? ¿Usted no tiene a nadie? Si es una delegación diplomática que me esté hablando a mí por mi trabajo público, entonces yo le diría, ah, pero ponme una carta. No llamen, no se involucren. Son estafas y están comprobadas. En España se hizo popular el año pasado ese mecanismo. Apuntaron hacia República Dominicana y cada vez más por estos días, ya tengo varios casos, se están produciendo llamadas, alguien que desde, le escribe por WhatsApp y usted ve el teléfono que dice desde la India, un reguero de número, desde Nairobi, África, desde no sé qué, África. Usted, si usted no tiene familia ahí, hola, ningún hola, bloqueado ese número y ya se acabó. No se dejen estafar. Lo estoy diciendo para que seamos cautos en ese tipo, porque particularmente esa es una estrategia conocida. Yo no había conocido casos de República Dominicana, pero parte de mi trabajo diario es recibir gente y hablar con gente. Se lo comento por si acaso les ocurre. Y si les ha ocurrido y usted está en el chat en vivo a esta hora de la mañana, déjenoslo saber y díganos lo que hicieron. Cuando yo regrese de esta pausa, voy a hacer varias cosas. Tengo una conversación de algunos asuntos que han ocurrido en el país y tengo un joven político que viene desde la provincia de la Altagracia. Él está incursionando en la política. En estos días he conversado con políticos. Siempre me llama la atención esos muchachos, esos profesionales, esas chicas jóvenes, las mujeres, las personas que están buscando espacio para decir, para elevar su voz, y que es tan difícil en este momento y en este tiempo porque los medios están copados o la gente a veces no tiene recursos. Y siempre quiero como una muestra de la posibilidad de escucharle, así como escuchamos a Carolina ayer, como escuchamos a José Horacio el otro día. Me gustaría que escucharan al invitado de hoy. Hacemos una pausa, señor director. Esto es breve, apenas estamos comenzando. Regresamos de una vez.